Bai, bueno, hasi da demari berri bat guretzat. Ni pentsatzen dut, ba, bueno, hasi atik, bueno, lan asko inberdala, poliki-poliki junberdala ja martxan jartzen. Eta, bueno, oin urrengo hastian, emazte honetan kalendario ateratzen danean, ba, bueno, ikusiko dugu zin dugu lehenko partidua. Baina, bueno, gure burua, bueno, pixkanak lanian juten, bueno, ba, bueno, eskate, taldia ikin eta fitxajiak heldu arte, ba, bintzat gu preste goteko. Eta, bueno, bero ikusiko da, ez, nola etzen gain lehenko partidua, baina burua da hori, nivel kompetitibo altu batera heltzea. Bukatu dira festak, bukatu dira ospakizunak, hori ja iraganaren parte da, agian hemendik urte batzuetara berriro ere gozatzeko aukera, baina bueno, kontu da eta zuri dagokizunean, historiako lehen eibartarra, eibarrekin, lehen maian egongo dana. Bai, bueno, hala da, ez, politia da eta bai berezia da, ez, baina bueno, oin, zanetun bezala, festak ja aparte, oin ja, pitzatze talde guztia ezela, ba, lanian hasi behar garela, hemen, denboraldi horre hau, gogorra izango da, ez dakit 6-7 partidu ditugun horretik ondo prestatu eta zela bat lehenengo partiduako ba, prestatu beharrean. Jokalari bakoitzak kuaderna horri zurien daukazue, zuri dagokizunean eta denboraldi hau kontuan hartuta, bai kualitatiboki eta kuantitatiboki nola idaztea nahiko zenuke denboraldi hau zer ikasi edo zertan nahi du hobetu Jon Errestik? Bueno, azkenean helburua da urtetik urtea jokalari bana baizatea, ez? Eta nik uste dut lehenengo mailan egotiak horrek lagunduko dabela, ez? Hombre, azkenean bigarren maila jokatu edo bigarren be maila jokatzea oso ezberdina da, ez, kategoria honekin, baino esaten den bezala nere helburua da egunetik egunera hobetu, geroz eta lana hobeto egin eta asteburuan, ba bueno, nere mailarik altuena batia, hori da nere helburu bakarra. Ni demoraldietan orain bueno, ba 24 hilabete Sansetik etorri berria zinen. Eta bueno, batzuek Antzubietan hitz eginda ematen du erreala guztiarekin, ba nolabait hondamendi txiki bat dela, behintzat zurekin esan dezakegu patua ba ondo portatu dela. Bai, aiala da. Bueno, futbol azkenean ez dakizu mukatuko zu futbola gine, segia da. Ba bueno, errealetik ateratzea ba niretzako momentu hartan golpe txiki bat izan zala, azkenean nire helburua hainbeste urte Zubietan egon ondoren ba lehengo taldea iristea izan zan. Esa nala izan, eta bueno, herri atu lehen nintzen Eibarrera, proiektu poli batera, eta behin, gauzako zondatera dira, lehen gu maila nahiltzea lortu dut, eta herriko taldiak inoen, ikuste dut hori dala historiak politxena, eta hemen Eibartanak dien eros inunbek, ba, amitxetan, ba, hori ikustetan bezuko zutela banak. Eta taldeari dagokionean, atzo aipatzen geroen Ander Kaparekin, nola baite Garitanok eta bere lantaldeak zuzendaritzakoekin batera nolabait bizkarrezurra bermatzeko apostu sendoa egin dute, baina bizkarrezurrak beste atalak behar ditu eta orain ekarpen eta fitxaketa berrien zain ze non ikusten duzu gabezia edo non sustatzeko. Bueno, nik uste dut ezagiko 15 jokalari gauzela eta honetan jendia falta etortzeko, baina bueno, gabezia hondienak ez dakit, ez nik uste dut azkenean gaudenok ba gure aportazio txiki bat egingo dugu urtero bezala eta hori etorriko dira, ba bueno, ba nik uste dut esperientzia berriak hartu dela, taldean ba bueno, beste aire bat ekarriko dutela eta oso garrantzitsua izango direla azkenengo helburua edo taldearen helburua urte amaieran bukatzeko ez eta lortzeko. Bueno, empezó la temporada de primer año en primera, diferente, más exigente que otros años o igual. Sí, al final el hecho de jugar en primera división, pues evidentemente el nivel competitivo aumenta, la exigencia aumenta y sobre todo hay que ser mejor jugador que otros años atrás, ¿no? Para eso está claro que el entrenamiento y el día a día son, bueno, parte muy importante en el proceso de un futbolista y nosotros tratamos de con el entrenamiento y con el día a día ser mejores, llegar a un buen nivel competitivo para empezar la liga como hay que empezar y poder competir en cualquier estadio. Bueno, como Ibarre, ya fuiste también capitán el año pasado varias ocasiones, ¿cómo estás viendo la integración de los tres nuevos jugadores, de Javi, de Jaime y de... Muy bien. Al final somos un vestuario yo creo que abierto, hay gente maravillosa y todos los que han venido estos últimos años yo creo que han sido gente muy buena en cuanto futbolísticamente y como personas, ¿no? Estos tres que han venido hoy pues son muy buena gente, nos van a aportar su experiencia y su fútbol dentro del terreno de juego y más allá de eso, pues yo creo que son gente estupenda y pondrán su granito de arena en este proyecto. Y ya desde segunda vez tú y Dani habéis sido los jefes del centro del campo.
campo, una pieza clave para el ascenso, que puede también contento porque siga Dani contigo, ¿no? Sí, sí, la verdad que cuando me enteré de su renovación, pues la verdad que le felicité, me puse contento porque creo que es un jugador con el que, bueno, he jugado muchos partidos, me entiendo muy bien y, bueno, ha sido una pieza muy importante dentro de este proyecto y sigue siendo. Por lo tanto, cuanto mejores jugadores tengamos en el equipo, yo creo que también el equipo va a ser mejor. Bueno, ¿qué sientes al ser el primer Ibarres que va a poner una camiseta de Ibar en primera división? Hombre, pues la verdad que estas últimas semanas pues sí que he estado pensando en eso, ¿no? Pues es algo bonito, es algo histórico y es verdad que va a quedar ahí. Son circunstancias que se dan en el mundo del fútbol y bueno, y trataré de aprovechar esa oportunidad. Por lo demás, antes decía, lo mío es el trabajar día a día, el mejorar como futbolista y sobre todo el aportar a mi equipo, que es el Eibar, el máximo posible, ¿no? Cuanto más años sean en primera, mejor para todos y sobre todo para el club. Y lo que no quiero ser es el primer Ibarres en descender de primera a segunda división. Por lo tanto, toca trabajar mucho. John, ¿algún consejo que te hayan dado este verano para afrontar el año que viene? Disfrutar, trabajar más y sobre todo pues seguir con la misma humildad y con el mismo trabajo que hemos hecho estos últimos años, ¿no? Que yo creo que han sido las claves de estos dos ascensos, ¿no? El trabajo diario, el tener ese vestuario que tenemos, el respetar al rival, nunca tener miedo, pero sí respeto, y yo pienso que ha sido el camino que nos ha llevado a estos éxitos. ¿Algún sitio en especial en el que estés deseando, bueno, pues cuando veas el calendario, marcarlo ahí en rojo? Mira, al final el jugar en primera, quieres jugar en todos los campos, ¿no? Pero si te tengo que decidir dos, tres campos, pues evidentemente los Bernabéu y Camp Nou seguro y Anoeta y Samamés, pues van a ser dos estadios especiales. Pero bueno, para mí van a ser importantes todos los partidos que juguemos, van a ser todos especiales porque ya el hecho de estar jugando en primera división con el Eibar pues es algo que es histórico y hasta el día de hoy pues inalcanzable. ¿Notáis, bueno, tú que sueles estar por la calle, supongo que notas pues la euforia que se vive? Porque bueno, pues no ha menguado para nada, ¿eh? Desde que salisteis al balcón, la gente está todavía como más ilusionada aún, ¿no? Sí, sí, sigue y yo creo que eso es lo bonito del fútbol y lo bonito de que una ciudad como Ibar pues esté viviendo algo así. Yo creo que han pasado muchos años en los que el Ibar ha estado en segunda B, lejos de su hábitat natural históricamente, que haya sido segunda. Y el volver a segunda y ahora ascender a primera, yo creo que ha sido una alegría para toda la ciudad, para el club, para todos los jugadores y sobre todo para la institución. Creo que, bueno, el ver salir a la calle y ver tanta gente con las camisetas del Ibar, jóvenes, no tan jóvenes, pues bueno, hace también que nosotros también estemos contentos, disfrutemos con ellos y que seamos partícipes de esta alegría que tiene la ciudad. Tienes una peña, John, en Ibar. Sí. ¿Qué te han pedido? ¿Te han pedido algo? Pues de momento que sigamos igual en el terreno de juego, que sigamos, ¿no?, como somos, siendo como somos, más allá de futbolistas, siendo personas, que sigamos prestando la misma atención a la ciudad, a la gente, que yo creo que también es importante dentro de ser futbolista. Y en el terreno del juego, por lo de siempre, ¿no? Darlo todo, intentar ganar los máximos partidos posibles. Y bueno, ya te digo, cuando llegue el calendario, pues supongo que ya empezarán a centrarse más en los partidos. Pero ya te digo, la gente, sobre todo, tanto los de la Peña como los de la Peña, la gente de la calle te para. Y lo único que te pide es que des el máximo del terreno del juego, que bueno, sigas disfrutando la afición como ha disfrutado hasta ahora. Y sobre todo, el poder dejar a Ibar pues, lo más alto posible. Cuando habéis estado de vacaciones, ¿ya os reconocían por la calle o os decían algo, oíais algo del Eibar? He estado en el sur y la verdad que en el sur no os conocía a nadie. Sí que hablaba la gente del Eibar y todo eso, y abrías el Marca o el As o un periódico y sí que se hablaba del Eibar, pero la verdad que conocer no os conocía a nadie por ahí. O sea que el año que viene igual os conocen más, no sé, pero este año no ha habido suerte. ¿Os han dado algún tipo de pautas para sobrellevar todo lo que es la primera división, atender a los medios, cuidar más el mensaje? Bueno, ahí tenemos a la jefa de prensa, que es la que nos guía un poco en todo esto.
Y bueno, no, yo creo que tampoco ha habido ninguna pauta. Yo pienso que al final seguimos siendo los mismos, las mismas personas, los mismos jugadores, y ante todo yo creo que por jugar en primera división no debe cambiar nada en cuanto al respeto, ¿no? Yo pienso que al final nosotros ejercimos la profesión, nosotros la nuestra, y el respeto tiene que ser mutuo, y por lo tanto pues, en eso estamos abiertos. ¿Desde el ascenso cuántas entrevistas has dado? ¿Sabes? ¿Radio, tele, no sé, periódicos? No te puedo decir, han sido muchas. Y, hombre, pues yo la verdad que siempre agradezco ese tipo de cosas, ¿no? Son cosas que al final llevan a que el Eibar esté día a día en los periódicos, en la prensa, en la tele, en la radio. Y yo creo que es, bueno, una buena publicidad, una buena promoción para el club. Pero no sé cuántas han sido antes, han sido muchísimas. Bueno, y eso es lo que ha propiciado también que el Eibar haya conseguido, joder, un reto casi más difícil, sí, que llegar a la primera, ¿no? Que es la ampliación. Sí, la verdad que desde aquí pues hay que agradecer a todo el mundo que ha intervenido en eso. Ha sido una campaña dura, yo creo que había cierto nerviosismo dentro del club, ¿no? Cuando empezó todo esto, porque no sabíamos cómo iba a terminar. Pero la verdad que la promoción que se ha hecho de la ampliación y la respuesta que se ha dado a la ampliación ha sido ejemplar. Yo creo que hemos sido ejemplo para todo el mundo, para no solamente a nivel nacional, sino que para todo el mundo que haya oído hablar de Eibar, yo creo que se habrá quedado con la película de que, aparte de ascender a primera división, tanto afición como gente unida al club, hemos sido capaces de sacar una situación muy, muy compleja. Y no solamente sacarlo, sino todavía faltando días, yo creo que se ha adquirido más dinero del que hacía falta. Yo creo que eso demuestra todo lo que es el Eibar, la ilusión que transmite y lo grande que es este club. ¿Os ha puesto Gaitán algún vídeo? Pues de momento, no. En pretemporada no. No descarto que ponga, porque es muy, muy de ello, pero de momento no ha habido vídeos. Ganas de que llegue el primer amistoso contra el Logroñés, porque bueno, tanto entrenamiento, dices, por lo menos, aunque sea un amistoso, sí, una batalla. Sí, al final, pues cuando no hay competición de liga, pues lo que quieres es entrenar bien, pero sobre todo el fin de semana, sean amistosos, sea lo que sea, competir contra equipos, ya te digo, prepararte tanto físicamente como mentalmente ya para la competición que ya está cada vez más cerca, y bueno, tenemos por delante unos cuantos amistosos que yo creo que nos van a hacer preparar para esa primera cita, para esa primera final, que creo que es el 24 o el 20 y tantos de agosto, si no me equivoco. John, algunos compañeros tuyos te ven, bueno, pues como decir, barreras, un poco el sentimiento que tienes y todo eso, y tu facilidad de palabra y todo eso, ¿o te ven como presidente del Eibar o como alcalde? ¿Qué opinas? Por eso la verdad que ha habido bastantes bromas, no te voy a mentir. No, bueno, al final, pues es verdad que el ser Eibarres pues conlleva, porque bueno, que has llevado este club desde pequeñito, así, si no me equivoco, soy socio desde los 5 o 6 años y bueno, tal vez pues llevas ese sentimiento pues muy dentro, ¿no? Como decía, desde muy pequeño he acudido a un montón de partidos siendo aficionado, y es verdad que ahora pues el ser futbolista, el ser jugador del club y el poder estar viviendo pues esta situación tan, tan especial y tan bonita y tan histórica que está siendo, pues bueno, pues para mí es una evidencia personal que yo creo que con los años la voy a valorar más, porque ahora mismo estoy metido en el día a día, en el trabajo, y yo creo que no me ha dado ni tiempo, ¿no? A sentarme, a ver las imágenes, a valorar todo lo que ha pasado. Únicamente lo que he hecho es, después de todo aquello, de irme por ahí a descansar, de vacaciones y a cargar pilas. Y pues eso decía, que bueno, pasarán años y pasarán temporadas para valorar todo esto, está claro. Esta temporada has llevado bastante de capitán y lo has hecho siguiendo un poco el ejemplo de Óscar Arteche, ¿no? Un gran futbolista, sí, y un gran Eibarrés, ¿no? Pues sí, no, la verdad que Óscar, hablando de Óscar, pues estaríamos aquí horas, ¿no? La verdad que ha sido un ejemplo para todos los eibarreses, para este club, que es una institución. Y bueno, para mí, pues el portar el brazalete la temporada pasada, no sé si fueron 4 o 5 partidos, pues fue un orgullo, ¿no? Bueno, no obstante, tenemos otros dos grandes capitanes, que son para mí otras dos instituciones en este club, que son Chema Íñigo y Miquel Arruabarrena. Y bueno, todo lo que se pueda aportar a la capitanía, pues bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, primero están ellos, que son los que llevan muchos años en este club y los que han aportado pues todo lo que todos sabemos, ¿no?, a este club. Y ahora,
espera, zeuditzen horretaz, ostegunean zozketa izango da. Bai. Zakite, bueno, askotan Barakaldo, Sestao eta Barren aurka jokatu ondoren, gero, ba, bueno, inguruko telebistetan partiek ikusten zen denean, gustatuko litzaizuko ziurreniko hietan egotea, zein da, gustora jokatuko zenuken zelai edo aurkaria? Bueno, momentuz, ez dut pentsatu ze talen kontra, ez? Azkenian, lehen zauten bezala, oin denboali berri bada, maia berri bada, eta azkenian nik usteot ilusinio gisa dakagula, ez? Edo zein talen kontra jokatzeko, beraz, hombre, azkenian, ba hori, Madrid, Barcelona, Real Atletik usteo direla, bueno, gertutasun agatik edo ondisa direlako ez, Barça eta Madrid, ba, igual gogo gehien dakasun taldiak, baina nik usteot, oso maila indartxo izango dela, edo zein talde oso zei izango dela irabaztia, eta ez dut inbezela, etortzen dan taldia etortzi, bueno, inbezuna ondo prestatuta egon, eta esan dut inbezela, nivel kompetitibo altu bat izan. Aipatu berri duzu, bi kapitain garrantzitsu bat daudela, taldean nortasuna nolabait plazaratzen dutenak, batetik Txema Eibarra eta bestetik Mikel Arruabarrena, zuri egokitu zitzaizun iragan denboraldia liduneko hori eramatea, hori ere berezia behar du izan, ez, herriko seme bat entzat. Bai, bai, oso berezia, ez, esan genuen, bueno, artea zan prensa uste dut, azkena Oskar Arteik izan zala, dela, ja urte batzuk, eta, bueno, bai, niretzat esperientzia berri izan zan, ez, alde hortatik, Eibarrekin zera kapitainan nosabaitik eramatea, eta, bueno, nik zentzu horretan, ba, aldote guztia aportauko dut, baina, bueno, argi da, omen, bi instituzio dela, direla Txema Eibarra eta Mikel Arruabarrena, eta horre direla kapitainak. Eta horrek direla, hemen, ba, bueno, urtze egin dara batzak jokalariak, eta nik uste dut, ba, hori pixka balonatzeko dela, eta respeto maia ere, bueno, bera saiela bera egi, ez. Bueno,